Voy a invitar al coordinador de todo el operativo Dakar, que es Marcelo Albelo, para que venga a acompañarme, por favor, si es tan amable, para que nos cuente, para que nos comente y para que todos nos enteremos de qué forma se va a preparar las Higueras y Río Cuarto y todo el sur de la provincia de Córdoba para recibir el Dakar. Buen día. Voy a hacer una pequeña reseña de todas las actividades que se han estado desarrollando. Hemos estado trabajando con las diferentes instituciones en forma conjunta y en permanente contacto para ir desarrollando de la mejor manera estas actividades. La Feria del Dakar llega el viernes 18, desde las 18 horas, frente al campamento Dakar se encuentran entretenimientos para niños, juegos, exposiciones mágicas, magia, música, bandas en vivo, todo esto a cargo de la Agencia Córdoba de Deporte, Córdoba Turismo, perdón. El arribo de los equipos de auxiliares van a llegar el día a partir de primeras horas de mañana del día jueves, ¿verdad? Donde se va a instalar en el predio de la Fuerza Aérea, que ya está acondicionado de las diferentes tareas que se fueron realizando en compactamiento, en desmalezado, en perimetral de diferentes lugares. Un caso puntual, un helipuerto donde van a sentar alrededor de 5 a 6 helicópteros. Como así también fueron acondicionándose con un vallado, con una demarcación también sobre la misma viva. Todo esto va a estar a cargo de la seguridad de Gendarmería. Como así también se va a brindar una custodia permanente, todo un operativo que ha desarrollado el Policía Caminera en conjunto con Policía de la Provincia, a cargo de la UR9. También desde la Municipalidad de Las Higueras va a haber un control permanente de tránsito y de bromatología. La Municipalidad de Río Cuarto va a trabajar trabajando con el EDECOM también, en lo que sea el ordenamiento de tránsito. El público asistente va a estar a la vera de la ruta, por eso el gran operativo que ha armado la Policía de la Provincia. La Municipalidad ha acondicionado también un lugar en el predio del ferrocarril donde van a haber estacionamientos que van a estar supervisados y controlados por las instituciones del pueblo de acá de Las Higueras. Como así también se va a encontrar organizada y armada una cantina en donde se le va a proveer al público en general de diferentes bebidas y diferentes clases de menú. También en la cooperativa, en el predio de la Cooperativa de Electricidad de Las Higueras, se ha conformado el asentamiento de la mesa coordinadora. Ahí estamos viendo el lugar. Este salón se ha dividido en 4 boxes, en donde va a trabajar Gendarmería, Defensa Civil, Policía de la Provincia y demás. Esto sería para el día viernes. Habíamos dicho de la llegada del camión de la Feria del Dakar. Se va a encontrar un predio iluminado y donde se van a desarrollar las diferentes actividades. Quiero rescatar la gran colaboración de todas las instituciones y la permanente comunicación, tanto de ser de la provincia de Córdoba como las autoridades de la policía, gendarmería, defensa civil, bomberos voluntarios de la provincia de Córdoba. Entonces han sido siempre, igualmente Fuerza Aérea, que nos ha brindado el predio y nos ha permitido constantemente trabajar con total comodidad. En estos 300 efectivos que están distribuidos en toda la región en donde va a estar tocando estos días el Dakar. Creemos que se ha desarrollado de la mejor manera, siempre bajo las órdenes directivas, en este caso a nivel municipal del Intendente Escudero, que siempre tuvo esta apertura y esta predisposición para que se llevara adelante. Y bueno, y la buena relación con las diferentes instituciones.